Yoga, yoga, yoga. Más karma a todos ustedes, donde quiera que estén, por favor. Es una mañana brillante y soleada aquí en Tennessee. Bueno, ayer fue una mañana muy nublada. La luz hace que todo sea desolado. Es el aparato visual, todos los sentidos, pero particularmente nuestro sentido de la visión, que funciona bien en la luz, no funciona bien en ausencia de luz, lo que ha alimentado nuestra mente con información sobre este mundo, en cuanto a lo que es negro, lo que es blanco. ¿Cuántos problemas en este país? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es alto, lo que es bajo. Bueno, lo llevaron a otro lugar y dijeron lo que es Dios, lo que es el diablo. Geográficamente, lo que es el cielo, lo que es el infierno. No, no, la palabra geo se refiere a este planeta, geografía. Es una palabra equivocada, lo siento. Celestialmente. Geografía celestial. Geografía es una palabra equivocada porque geo significa esto, en fin. Pero en muchos sentidos, cuando las cosas se ponen borrosas, cambia tu perspectiva. So, ayer solo escribí algo. Se llama niebla. Misty morning brings a certain mingle. Misty morning brings a certain mingle. Makes sky and earth tangle. Erases the borderlines of who is who and what is what. The magic of mist gets all into a mingle. Misty morning brings a certain mingle, makes sky and earth tango. Erases the border lines of who is who and what is what. The magic of mist gets all into a mingle. Bueno, quedándote nublado. Nublado. Suena negativo. Que se nublen un poco. y se sientan bien al respecto. Es muy común en la mayoría de los seres humanos. Se nublan a sí mismos de muchas maneras. Algunos son muy sencillos. Usan el alcohol o las drogas para nublarse. Cuando están nublados se sienten... Algunos usarán la seguridad de las relaciones y el placer del amor para nublarse. Por supuesto, se sienten superiores a los que están drogados. Pero la forma más efectiva de nublarse es Identificarse con lo que uno cree que es valioso. El virus está volteando estas cosas de arriba hacia abajo, pero tu dinero o tu riqueza, una vez que te identificas, te nublas. Y por supuesto te crees superior a todos los demás. Hoy en el mundo, si dices un hombre grande en la ciudad, Nadie habla de un gran cerebro o un gran corazón. Se refieren a un gran bolsillo. Es una forma muy efectiva de hacerlo. Eso me recuerda que había un sabio en Karnataka que en su época era adorado como un ser divino. Muchas personas de esa generación pensaban o se referían a él como una encarnación del propio Shiva, una encarnación de Adiyogi, porque tal era su claridad y tal era su sabiduría, que muchos grandes sabios de la época se reunían a su alrededor para ser asesorados, para ser guiados. Una cosa significativa que creó fue lo que fue referido como Anubaba Mantapa, que significa un lugar para experimentar. Una idea fantástica. Eso es lo que intentamos crear, un lugar para experimentar. Así que yo no soy capaz de recitar el Kanada, aunque lo supe hace mucho tiempo. No he estado leyendo nada de Canadá. No he estado leyendo nada. Tengo miedo de que si leo demasiado alguien pueda darme un doctorado. Alguien ya amenazó una universidad de Gurayat. Dijo: Sadhguru, queremos darte un doctorado. Dije: ¿Por qué? Dijeron algo, algo, por esto, por aquello, por todo. Porque alguien más de esa universidad obtuvo un doctorado escribiendo sobre mi trabajo. Le dije eso es bueno para él, él necesita eso, pero yo estaría demasiado avergonzado para que me llamen doctor Sadhguru. Tal vez habría hecho feliz a mi padre, pero ya no está, así que... Ya no tengo que hacerle feliz. No me fue muy bien haciéndole feliz cuando era joven, así que ahora no hay necesidad de hacerle feliz, está bien. Me aseguré de que esté bien, así que no hay necesidad de hacerlo feliz. Bueno, tienes que entender esto. La ignorancia y la iluminación. Son como dos caras de una moneda, muy cercanas, muy cerca, espalda con espalda, pero nunca se encontrarán. Esa es la naturaleza de la vida. Si das la vuelta por aquí, eres ignorante, si das la vuelta por allá, estás iluminado, así es como es. Así que aprender a conseguir el lado correcto de la moneda es todo el juego. Pero. La niebla pasa que hace muchas cosas, pero. Como dije, estaba en su vachana, dice. Es un hombre que trabajó con cientos y miles de personas, así que esto viene de su experiencia con la gente. Dice, si un hombre se está ahogando en el lago, aún puedes hablarle sobre la verdad. En realidad puede ser más receptivo que muchas otras personas. Si un hombre está echando espuma en su boca porque una cobra lo ha mordido, y está de salida, todavía puedes hablarle sobre la verdad, sobre su vida. Pero una vez que un hombre se vuelve rico, el dinero se le mete en la cabeza, no puedes hablar con él. Algo así, él lo dijo de una manera muy hermosa, yo solo lo digo en inglés. La poesía es una cosa que en la traducción se mutila, pero este es el significado. Dice que si un hombre se está ahogando, perdiendo su vida, incluso entonces está abierto. El hombre ha sido mordido por una cobra con espuma en su boca, que es dura, lo sé por experiencia, porque tu sangre empieza a coagularse y todo el sistema lucha. Incluso en ese estado puedes hablar con él. Pero un hombre tiene dinero en la cabeza, no puedes hablar con él. Dinero en el bolsillo, no tenemos ningún problema. Dinero en la cabeza, gran problema, no puedes hablar con él. Así que esto sucedió una vez. Esto es en otra vida, ¿de acuerdo? No lo juzgues hoy. Shankaran Pillai era un ardiente buscador espiritual. De primera clase. Y. A una edad temprana fue y comenzó a servir a su guru todos los días y de lleno. Sin sentido de mí mismo, simplemente entregándose absolutamente. Entonces alguien donó un pedazo de tierra. El guru caminó por la tierra y señaló un lugar en particular. Y dijo, le dijo Shankaran Pillai, cava un pozo aquí. Encuentra agua. Yo me voy a otra parte. Tengo algo más que hacer. Volveré pronto. Tienes el agua lista. Construiremos un templo después de que yo venga. Por supuesto, con toda honradez, incluso antes de que el gurú se fuera, empezó a acabar. Bueno. Entonces sucedió que a 20 pies de la excavación, en pocos días, encontró un montón de tesoros escondidos en una olla de metal. Recogió esto y el gurú no hay rastro de él. Días sinceramente lo guardaba para que el gurú viniera y decidiera qué hacer. Por supuesto se olvidó del agua. Como mucha gente se ha olvidado de estas cosas, ahora el virus les recuerda que almacenaron todas las cosas equivocadas. Así que mantuvo el tesoro a salvo, pero se olvidó del agua y esperó al gurú. Todos los días miraba hacia afuera. Sin señales de ese hombre. Pasaron semanas, meses, años. Cinco años después, el gurú regresó. Para entonces, Shankaran Pillai había invertido este tesoro, compró muchas tierras, propiedades, se hizo rico, fue elegido como el líder del panchayat de la aldea. Un hombre rico, poderoso y casado, completamente. El gurú regresó. Entonces, oh Dios mío, lo más inoportuno. Entonces el gurú vino y dijo, ¿qué pasó con el pozo? ¿Encontraste agua? Dijo, no, yo encontré un tesoro. De verdad. Sadhguru, te esperé durante 60 días. Tú no apareciste. Esperé 60 días. Pero luego invertí, compré tierras, compré propiedades. Ahora soy un líder y soy adinerado, estoy casado. Está bien, pero ahora tienes mucho dinero. Construyamos el templo de todos modos. Y sobre todo, quería ser iniciado en el camino. Hagamos eso y construyamos el templo. Shankaran Pillai dijo, no, llegas cinco años tarde. En ese momento estaba listo, absolutamente, porque no tenía nada. Ahora todo esto ha sucedido y ahora dices que me vas a iniciar. No. Así que esto es lo que Alama dijo: que um, hay mucho vairagya cuando la gente no tiene nada. En el momento en que tengan algo, se les subirá la cabeza. No entienden que las cosas están ahí, necesitamos, necesitamos usarlas. Bueno, si la gente entendiera que no hay manera que simplemente no hay manera de mejorar su vida con cualquier otra cosa que la claridad de la vida. Claridad de la percepción, claridad de la visión, simplemente no hay otra manera. Bueno, para los ojos de alguien, te vistes bien porque le importa a alguien para mejorar su visión. Pero este no mejorará porque tú uses algún tipo de ropa. No mejorará porque lleves una estúpida corona en la cabeza. La corona es la cosa más idiota porque es una cosa tan incómoda que ni siquiera es un sombrero. ¿Ves? Esto está bien, asienta bien, cómodo. Pero te sientes realzado. Bueno, la certeza a la que llegas por las cosas que has reunido, por las relaciones, por el poco placer emocional de tu vida, no es claridad. La certeza no es claridad. La certeza es la forma más tonta de existir. En lo que fallé, el virus está dando lecciones en estos días. Bueno, la confianza definitivamente no es claridad. Es otra vez, la confianza viene de algo que has adquirido. Tal vez tu doctorado, tal vez el dinero en el banco, tal vez algo más a tu alrededor que te impulsa, un poco de poder o riqueza. La valentía tampoco es claridad. La valentía es una forma muy eficiente de quedarse ciego. Bueno, puede producir algunos resultados, la gente puede apreciarlo, pero no es claridad. La claridad surge en ti solo cuando tú te haces a un lado. Cuando digo tú, <laughs> son muchas cosas. No hay un tú como una entidad. Hay un montón de cosas. Una gran cantidad de karma acumulado. Es una telaraña. La telaraña es algo bueno. Porque estamos buscando algo para comer. Ya sabes, una araña construye una telaraña. Porque necesita comer algo. Bueno, se asegura de que el diseño sea bueno para que pueda comer toda su vida. Como nosotros también hacemos muchas cosas, nuestros trabajos, nuestra economía, nuestra industria, todas estas son telarañas para sobrevivir. Está bien, no estamos en contra de esas cosas. Pero, si crees que tu vida mejora por eso, no, no, no. Tu mejora de la vida es solo mirar a alguien que lo está haciendo peor que tú. De lo contrario, este no se mejorará. No hay forma de mejorar este con lo que acumulas. Simplemente no puede suceder. Mejora de más, más, más que ahora mismo está desgarrando el planeta. Esto sucedió un día. Un ladrón fue arrestado. ¿Alguno de ustedes? Solo lo estoy comprobando, no sé cuáles son sus profesiones, todos llevan máscaras estos días. Generalmente es en esa profesión los que llevan máscaras como esas. Ahora todos ustedes llevan máscaras, así que yo no sé cuáles son sus pro. Mira a ese chico con el gorro y la máscara, él se ve así. No, Sadhguru, sombrero para la luz del sol en mi cara y máscara para el virus. Bien, una cosa muy responsable para hacer ahora mismo. Así que el ladrón fue arrestado. Y um, el juez lo vio porque ha sido cliente durante mucho tiempo. Dijo, ¿cuál es tu problema? Me he fijado en ti. Has hecho suficiente dinero, tienes suficiente riqueza. ¿Por qué sigues haciendo esto? Así que el ladrón dijo filosóficamente: Juez, well, usted sabe, mi señor, entre más se tiene, más se quiere. El juez lo miró y dijo: Diez años, ¿cuánto más quieres? Así que tienes que entender, si te metes entre más tienes, más quieres, todo lo que tienes es prisión. La esclavitud es todo lo que tienes. Trabajo forzado. Oh, ahora mismo el mundo está sufriendo inmensamente porque el virus los ha liberado de los trabajos forzados durante cuatro meses. Seguimos trabajando. Pero la mayoría de la gente está sentada en casa y sufriendo inmensamente. El sufrimiento está llegando a tal punto que temen una pandemia de salud mental en los próximos meses. Están diciendo que la situación post-virus, si es que existe tal cosa, porque hay una duda de si existe tal cosa. En la situación post-virus podría haber una pandemia de suicidios. Mucha gente, cuando se den cuenta de que su riqueza acumulada ha desaparecido, sus trabajos pueden desaparecer, muchas cosas que pensaban que eran la base de su vida han desaparecido, podría haber una pandemia de suicidios. Bueno, esta es una realidad muy desafortunada. Esta realidad... No se debe al virus, porque los virus que saltan de los animales a los humanos han estado ocurriendo todo el tiempo. En muchos sentidos, han jugado un papel importante en la evolución de lo que somos. Así que es un fenómeno natural, tal vez un poco forzado, esta vez, porque les estamos quitando su hábitat. Así que puede que estén encontrando un nuevo hábitat. Y nos han encontrado nosotros. Bueno, eso es algo que ha sucedido por naturaleza. O algunas personas afirman que hay conspiraciones detrás de ello. No sabemos cómo, pero de cualquier manera ha sucedido. Pero ahora, ¿por qué los seres humanos, nosotros, como seres humanos, que... ¿Crees que Charles Darwin cometió un error? Hola. Porque hoy en día hay tan pocos monos, ¿crees que los monos evolucionaron a humanos? Solo unos pocos evolucionaron, el resto de nosotros seguimos siendo así. Empiezo a preguntarme. Porque los seres humanos, que se supone que son los más evolucionados y los más inteligentes del planeta, se han hecho a sí mismos así que las frágiles estructuras que han construido a su alrededor pensaron que eran permanentes. Y si se derrumba o amenaza con derrumbarse, piensan que no vale la pena vivir la vida. Ni siquiera piensan que no vale la pena vivir la vida. El dolor y sufrimiento que se causan a ellos mismos es de tal intensidad, es mejor morir desafortunadamente. Bueno, si tenemos que cambiar, este es el mejor momento para cambiar, porque el valor de la vida no está en lo que estamos haciendo. El valor de la vida no es por lo que somos en el mundo. El valor de la vida es en términos de lo que se invierte en nosotros, millones de años de evolución invertidos en nosotros. Si esto no es valioso, ¿cómo es que tu estúpida casa o tu saldo bancario u otra casa es más valiosa? O oh, Sadhguru no tienes ninguno de esos problemas, así que estás hablando todo esto. Es fácil para ti, ya sabes. Tengo que pagar el alquiler de mi casa. Tal vez tengas la responsabilidad de tres o cuatro personas a tu alrededor. Yo tengo la responsabilidad física de unos cuantos miles de personas en mí. Y también estamos sentados aquí, encerrados completamente por cuatro meses, en todo el mundo. Ninguno de nuestros centros o programas, nada funciona. No es que no tengamos desafíos, tenemos más desafíos que la mayoría de las familias. Solo lo llevamos con alegría, entonces la gente piensa que no nos importa. Este es el problema. Mucha gente cree. Para demostrar que se preocupan significa que deben estar sufriendo y andando con una cara terrible por todos lados. Esta es su idea de cuidado. No, no. Si eres así, nos preocupamos por ti. ¿Qué preocupación y cuidado puedes darle a alguien? Al menos. Si estás de esa manera, no importa cuál sea la situación, estás bien. Puedes permitirte preocuparte por otras personas. Puedes permitirte ser compasivo. Puedes permitirte tender la mano. Cuando tú mismo crees que llevas el planeta en la cabeza, ¿qué puedes hacer? Así que el desafío está ahí para cada uno de nosotros. La cuestión es solo... Ahora, priorizar nuestra vida. Las cosas en nuestra vida son más importantes. Lo que poseemos es más importante. O quienes somos es más importante. Esta es una decisión que tienes que tomar. Yo veo, el virus realmente te está empujando hacia la iluminación. Lo que no podía hacer. Porque encontraste a ese pequeño tesoro, ¿sabes? Te pedí que encontraras agua la cual sostendrá tu vida, pero encontraste ese pequeño tesoro. Por lo menos Shankaran Pillai encontró un recipiente lleno de oro. Tú, nada de eso, ninguna olla de oro. Solo un pequeño tesoro. Por supuesto, con cuentas que pagar y préstamos que pagar, pero aún así, te has realzado porque tienes un trabajo, o tienes algo de dinero o tienes algo de riqueza. Así que es bueno. Mucha gente, sabes, en la India, los que son adinerados, por lo menos dos o tres veces en un mes, los fines de semana se van a Francia o Dubái, es uno de sus lugares favoritos, no sé por qué, pero Dubái o algún otro lugar. Mucha actividad en Dubái, tal vez sea un desierto, pero construir una ciudad que es atractiva para ciertas personas. Así que, uno que otro fin de semana se iban volando. Ahora están aterrorizados de subir al avión, por lo que no han ido a ninguna parte durante cuatro meses y se sienten asfixiados. En un gran país como la India, se sienten realmente asfixiados porque no pueden ir, porque verano significa estaban en la Antártida. Sí. Se ha puesto de moda en India, no sé si lo es en Estados Unidos. Todo el mundo va a la Antártida. ¿Lugar de vacaciones? Un lugar que el ser humano no debería pisar es el Polo Sur, al menos. Fuiste y pusiste tus estúpidas banderas. En el Polo Norte hiciste tantas cosas. Al menos el Polo Sur. Deberías dejarlo en paz. Pero no, no, todo el mundo está de vacaciones en la Antártida. Entonces, no estoy tratando de burlarme de los anhelos de la gente de hacer lo que sea. También estoy a favor de la aventura, ¿y ¿de acuerdo? Pero, no creas que mejora tu vida. El ir al Polo Norte o al Polo Sur no mejora tu vida. Ya sabes, yo estuve en el Monte Everest. No puedo ver sus expresiones. Todos están cubiertos así. No, alguien me llevó allá. Un oficial naval de la Armada de la India subió al Monte Everest y se tomó una foto con mi foto en sus manos. Así que he estado allí. Porque eso es todo lo que obtienen una foto. Yo estoy sonriendo, ellos están todos. En esa foto yo estoy sonriendo, pero ellos están así. Así que fui allí sonriendo incluso al Monte Everest, ¿ves? Un serio desafío físicamente. Un desafío muy serio, no es un desafío pequeño, pero la gente lo logra, entonces le pregunté ¿Cómo es? ¿Qué? Quiero decir, ¿qué se siente? Ya sabes, con un esfuerzo tan descomunal, esfuerzo significa, casi inhumano para tu cuerpo, ese tipo de esfuerzo. Bien, es genial que los seres humanos estén dispuestos a aceptar tales desafíos. Pero, ¿qué es? ¿Qué tal fue? Entonces él es un hombre honesto, dijo Sadhguru. Me entrené en la Armada de la India, estoy muy en forma como puedes ver. Y esta ha sido mi ambición, escalar el Monte Everest, casi desde que era un niño. Y trabajé para eso y me postulé en la Armada, no todos son seleccionados, tenías que demostrar que eras capaz de tantas cosas. Vivías para esa única cosa, que quieres llegar a la cima del Monte Everest, más de 8.500 metros. Los helicópteros no llegarán allí, ¿de acuerdo? Así que mientras subía, nos amenazaba el mal tiempo. Para cuando vas del campamento base hacia la montaña, generalmente son como las 3 de la tarde, 3.30. A las 4.30, 5, cuando el sol empieza a ir detrás de otras montañas, eso es todo. Después de eso te congelarás ahí mismo. Así que tienes que ir allí y regresa rápidamente. Y esta ha sido la ambición de mi vida. Estoy súper en forma, estoy en la armada, mucho equipo, apoyo y todo para mí. Pero, este Sherpa analfabeto simplemente camina adelante, delante de mí, con mis maletas. Como si eso no fuera suficiente insulto dice solo tienen otros 12 minutos todavía faltan cualquier cantidad de metros por escalar si no lo logran entonces tendremos que regresar dice bueno él es el comandante del grupo este tipo analfabeto le dice cuando regresar entonces, nuestro oficial, ahí donde estaba sin aliento, se sentó y hizo alguna de las crías que le habíamos enseñado y lo logró. Luego, por supuesto, como era el mandato, hizo la bandera india y se quedó de pie allí. Le dije, ¿cuánto tiempo estuviste allí en la cima de la montaña? ¿Cómo es? ¿Qué tal es la vista? Dijo, no vi nada, Sadhguru. Porque estuvimos allí aproximadamente de 40 a 45 segundos. Puse la bandera, tomé una foto y saqué tu foto y sostuvo mi, ya sabes, él no tenía una foto, tenía el libro Mystic Musings. Con eso se tomó una foto. Salí bastante bien en la foto. Y a 45 segundos de gloria, y bajé porque el tiempo empeoraba. Entonces, así tenemos muchas cosas. Alguien, un joven, viene y me dice: Ya sabes, ya es un hombre adinerado. Y me dijo: Quiero decir, estaba confundido y haciendo muchas cosas. Um, los padres les preocupaba que ya sabes qué está haciendo, ya tiene 33, 34 años, y ya sabes, es un muchacho indio y todavía no está casado, eso les preocupa. Y también les preocupa que está viniendo conmigo. Doble preocupación. Y yo soy el problema, yo soy la solución, ¿sabes? Entonces, dicen, ¿qué hacemos con él? Así les dije, tráiganlo, veamos. Entonces lo traen y luego digo, ¿qué quieres hacer? Quiero mil millones de dólares, quiero mil tener mil millones de dólares, hasta entonces no me casaré. Le dije, si tienes mil millones de dólares, cualquier cabra se casará contigo. Nadie se casará contigo por ti. Si tienes mil millones de dólares, esto pasó. Un hombre de 70 años se casó con una chica muy hermosa de 18 años. Y él era millonario. Entonces sus amigos preguntaron: ¿Cómo lograste que esta jovencita se casara contigo? Jejeje, se rió. Una risa picarona. Dijeron: ¿Cómo hiciste esto? Él dijo: Le dije, tengo noventa y dos. Entre más tienes, más quieres. Todos quieren una buena oferta de vida. Tienen una buena oferta, solo que quieren un poco más que su vecino. El vecino no tiene por qué significar necesariamente alguien que vive al lado. Alguien a quien ves como tu competencia, ya sabes. Quieres tener un poco más que ellos, eso es todo. No eres tu placer. Olvídate de la alegría. Tu placer ni siquiera es lo que tienes. Tu placer es lo que alguien no tiene, desafortunadamente. Entonces, un día Shankaran Pillai entró en la tienda de comestibles después de la pandemia, ¿vale? Y, y, uh, y dijo, mi amigo Suresh, oí que sus facturas de la tienda de los últimos dos años no las ha pagado y todavía le das el mercado mensual. Ah, el tendero dijo muy esperanzado, oh, ¿has venido a pagar las facturas de tu amigo? Dijo, no, quiero un trato similar. También quiero el mismo trato. Así que. hay errores en la vida, hay torpezas en la vida. Bueno, diferentes personas tienen diferente comprensión de lo que es un error y de lo que es una torpeza. Errores todos cometemos. Todos cometemos errores. Pero torpezas, torpezas, esencialmente significan algo, un error del que no te puedes recuperar, es una torpeza. El error es un paso en falso, pero puedes corregirlo. Así que Mark Twain tenía una idea diferente de lo que es un error y lo que es una torpeza. Dijo: si tienes una sombrilla de algodón y vas a un restaurante, pero cuando te vas por error, tomas una sombrilla de seda. Eso es un error. Pero tenías una sombrilla de seda, fuiste al restaurante y al salir tomaste una sombrilla de algodón. Eso es una torpeza. Porque una la puedes corregir, la otra no la puedes corregir. Así que ahora mismo, esto es todo lo que necesitas para decidirte. Tienes que mirar tu vida y ver. ¿Cuáles son los errores que puedes corregir fácilmente? ¿Cuáles son las cosas que no puedes corregir? Ahora, si estás en ese lugar donde tienes una lista de cosas que no puedes corregir, bueno, es hora de mirar seriamente esto, porque es por esto que la gente está prediciendo, las agencias de las Naciones Unidas predicen que habrá una pandemia de salud mental. Y una pandemia de suicidios. Después de ver todas las estadísticas de los últimos días, decidí que, de alguna manera, nos quedaremos con ustedes, así que anuncio: habrá chance todos los domingos, como sea, a la hora de la India, 6 pm, por supuesto, hasta el fin del año. Estoy cometiendo un error. Es una torpeza, no puedo corregirla. Una vez dicho, no puedo corregirla. Es una torpeza. Por favor, si tienes preguntas. Esta pregunta es de... Namaskaram Sadhguru. Estoy haciendo mis prácticas. Solo dices un tipo indio. De todos modos, nadie entendió el nombre. Namaskaram Sadhguru. He estado haciendo mis prácticas durante los últimos tres años con regularidad. He escuchado mucho sobre la experiencia del samadhi y tengo un fuerte anhelo de experimentar tales estados. ¿Es posible experimentar los estados de samadhi con las prácticas de Isha? Si no, ¿qué más se puede hacer para experimentar tales estados? Bueno, entendamos qué es el samadhi. Sama significa ecuánime, di significa buddhi, o el intelecto. En la naturaleza misma de cómo eres ahora mismo, el intelecto siempre lo entiendes como un proceso discriminatorio. Es su capacidad de discriminar lo que es valioso para ti. Entonces, si lo haces ecuánime, ¿cuál es el punto? Es como si el intelecto fuera como un cuchillo. Si el cuchillo no tiene filo para cortar, entonces, ¿qué es un cuchillo? Esta es una pregunta lógica. Esta pregunta viene de la naturaleza limitada del intelecto mismo. Entonces toda esta dimensión de lo que llamamos samadhi surge porque tu comprensión del intelecto como instrumento de corte y su constante uso como bisturí para diseccionar todo, para analizar todo, para sacar conclusiones con ese análisis, bueno, empezamos con niebla. Bueno... Cuando tu intelecto es afilado, te da una falsa sensación de saberlo todo. Pero está cortando todo en pedazos. Al cortarlo en más y más pedazos minúsculos, comienzas a darte cuenta de que sabes cada vez menos y menos a medida que aumenta tu información, disminuye tu conocimiento. Este es el mundo, sus sistemas educativos y nuestra idea de aprender y conocer. Es todo esto que pensamos que podemos cortar y abrirlo todo y conocerlo todo, deberías intentarlo contigo mismo primero. Por lo menos el problema terminaría. En vez de cortar para abrir una rana, abrir una cucaracha, abrir esto y aquello, primero debes intentar con este. Al menos eso acabará con el problema. Así que el samadhi... Es una dimensión ilógica, una dimensión que tu intelecto no puede percibir. Por eso una pregunta sobre el samadhi no es apropiada. Pero ¿qué hacer, siglo XX? Si digo, no, no voy a hablar de esto, tú dirás, oh, creo que Sadhguru no lo sabe. Bueno, bueno, esa conclusión me va a liberar de todo tipo de gente innecesaria. Pero, ¿puedo responder de forma ilógica o de lógica? No, no, debes entender esto. El lenguaje es incapaz de ser ilógico. El lenguaje es una consecuencia de la lógica. ¿Por qué solo los seres humanos tienen tales lenguajes evolucionados? Otros solo están charlando un poco. Por supuesto, ahora también estamos tuiteando. También hay charla, ¿no es así? También hay algo como el Twitter, hay algo. No, no puedo hablar de ese chat porque está prohibido aquí, creo. Hay algunas otras cosas de redes sociales que se llaman chat o chatter. ¡Ey, esa está buena! Puedes empezar uno nuevo llamado chatter, como Twitter. Así que... Las otras criaturas solo parlotean y tuitean y hacen algo, pero nosotros tenemos un sistema de lenguaje tan evolucionado simplemente porque tenemos una lógica. Si no hay lógica, no hay lenguaje. El lenguaje es un producto de tu lógica. No puedes decir nada ilógico en ningún idioma. Un idioma, algunas lenguas indias se han acercado a eso donde puedes intentar describir algo ilógico, pero aún así es lógico. Porque cuando alguien habla o escribe, tiene que ser lógico, porque el lector es lógico. La comprensión del lenguaje, todo el mecanismo de nuestro cerebro que capta el lenguaje es una dimensión lógica de nuestra existencia. Así que... Hablar de Samadhi no sirve de nada, porque cuanto más hablemos daremos vueltas y más vueltas sin llegar a ningún lado. Pero, por eso te he estado diciendo, pero... Bueno, no me quejo de todo el mundo, pero... Alguien vino y me llamó, soy una sensación de YouTube. He estado tratando de digerir ese insulto. Me dijeron, señor, usted es una sensación de YouTube, este es un tipo nuevo, lo estoy conociendo. Y me dice, eres una sensación de YouTube. Yo dije, de acuerdo. He estado tratando de procesar ese insulto y ver cómo vengarme de él, pero... Porque ahora más gente me ha visto en YouTube que en la realidad, así que soy una sensación de YouTube. Pero todas las estrellas, estrellas de cine y otros no se sienten insultadas. Se han convertido en estrellas. La mayoría de la gente nunca las ha visto en persona, solo las vieron en dos dimensiones, en la pantalla. Pero se han convertido en estrellas y la gente se ha enamorado de ellas. Y hay un millón de aventuras amorosas. Pero no estoy buscando una amistad o una aventura amorosa de nadie. Así que me siento insultado. Porque yo quiero dejarlos aturdidos. Sí. Porque si tú... No importa, la foto es suficiente. No, no la persona real, solo una foto es suficiente. Si simplemente te sientas con una foto, quedarás aturdido. Cuando quedas aturdido, la mayoría de la gente se queda aturdida por el alcohol o las drogas o algo así, pero en cierto modo lo que pasa es tu intelecto se confunde y sientes como un pequeño samadhi. Oh, la gente va a odiar esto, pero déjame decirte, porque el proceso fundamental es el mismo. Creo que es bueno que me hagas esta pregunta, porque las mañanas nubladas son lo mismo, porque no puedes ver, se ha vuelto hermosa. ¿Hola? Solo Shankaran Pillai tiene claridad sobre estas cosas. Una vez vino al centro de Isha Yoga en la India. Y um, quiso quedarse unos días. Y dijo que era una habitación con la mejor vista. Lo pusieron en el primer piso en el bloque Chitra, porque tiene, se supone que tiene la mejor vista. Al día siguiente vino y gritó en el centro de bienvenida. Dijo, quería una habitación con vista. Me pusieron en este maldito lugar. Dijeron, ¿qué habitación es? Bloque Chitra número 3. Oh, esa tiene la mejor vista. Él dijo, ¿dónde está la maldita vista? La maldita montaña se interpone en el camino. <laughs> Ves cuando no puedes ver es una vista, ¿no es así? Está nublado. Hay niebla, no puedes ver, pero es hermoso. Así que eso es lo que es el samadhi. No puedes ver, entonces es hermoso. Con el intelecto puedes ver, pero ahora mismo puedo ver tu cara, la mitad de ella, quiero decir. Y eso está bien. Pero si miro más profundo, en tu intestino, en tu colon, no es bonito quien quiera que seas. Así que está es la naturaleza del intelecto. El intelecto cortará todo y verá lo que hay. Esto es importante para un diagnóstico. Pero esto, esto no es importante para la estética. Esto no es importante para la experiencia. Así que el samadhi es una cierta dimensión de la experiencia en la que no te quedas aturdido, sino que la llevas a un cierto nivel de neutralidad. Pones tu cuchillo en la funda, digamos, para continuar la analogía. Lo pones en la funda, ahora es inofensivo, no corta nada. Simplemente tu experiencia de vida es maravillosa. Ahora estos samadis, para que se entiendan, se clasifican en ocho segmentos diferentes. Fundamentalmente, dos secciones o dos dimensiones. Una es otra es. Eso significa, una tiene una cierta cualidad. Tiene una cualidad de dicha alegría, amor. No el amor como lo conoces. No el amor como mandar. Ya sabes, cómo. Cuando tengo este Instagram, tenía un Instagram en vivo con una actriz, estrella de cine de la India, y como burbujas, puros signos de amor le mandaban a ella, signos de colores. Cuando vi esto le dije, oye, ¿por qué solo tú recibes tantos signos de amor y nadie me ama a mí? Eh? No, no, Sadhguru, veo muchos signos de amor para ti, tú ves los que me mandan a mí, así es como funciona, trató de explicar, dije de acuerdo. Así que no estoy hablando de que el amor signifique ser atraído hacia alguien, dulce, estás rebosante de dulzura dentro de ti. Puedes tener una cara estoica como una piedra, pero rebosas de dulzura dentro de ti. Este es un tipo de samadhi. Esto es, este nivel de samadhi te permite la actividad. Puedes funcionar. Nirvikalpa o nirvitarka significa que no tiene cualidad. Porque no tiene cualidad, no permite acción. Porque acción requiere cualidad. Sin una cualidad adjunta no puedes funcionar. Es por esto que la gente está hablando de bondad, amor, esto, aquello, porque estas son formas dulces de funcionar. Si no tienes esa dulzura dentro de ti, entonces mientras funcionas te oxidas. Mira, la mayoría de la gente es, digamos que no tienes trabajo. Eres una persona joven, tuviste excelentes calificaciones, pero no tienes trabajo, gran miseria. Tú podrías ser uno de los casos suicidas, pero conseguiste trabajo y estás en la cima del mundo porque pensaste que fuiste mejorado por tu trabajo. No entendiste que es algo que hacer, tal vez algo útil que hacer para todos, tal vez te ganas la vida, está bien. Nada malo en esas cosas. Pero te mejoraste. Porque tú creaste esta falsa percepción en ti de que mejoraste porque tienes algo que hacer. Después de un tiempo, mira, el mismo trabajo te oxida. ¿Qué es lo que la gente está sufriendo? Me están diciendo que algunos de los estudios en Estados Unidos, el 70% de los americanos odia su trabajo. No les desagrada. Lo odian. Espero que no seas de ellos. Si estás haciendo algo que odias, puedo imaginar lo que sucede dentro de ti. Ahora, Samadhi significa: no hay amor, no hay odio, solo dulzura sin razón. Así que no tienes amor ni odio por nada. Cuando no tienes amor u odio por nada, te conviertes completamente en no tener intereses personales, no tienes interés en nada. Si te da la gana, haces lo que puedes hacer. No te da la gana, te sientas ahí. Pero tienes que estar en esa dulzura. Te sientas en amargura, tú te sientas en frustración, tú te sientas en flojera. No, no, no. Estás estallando con vida, porque esa es la naturaleza de Samadhi. Estás estallando con vida, pero ecuánime. Ecuánime significa que no tienes intención. Simplemente ahí. Así que cuando no tienes intención y te sientes absolutamente maravilloso, te has vuelto útil para mí. ¿Sí? Porque si no tienes intención de nada, pero eres absolutamente dulce, entonces, ¿cuál es el problema? 24 horas, 7 días de la semana, podemos hacer lo que sea que creemos que es importante en el mundo. No nos gusta, un día podemos cerrar los ojos y simplemente sentarnos. Pensamos que lo que estamos haciendo no funciona. ¿Podemos cerrar los ojos y sentarnos? Eso es todo. De ambas maneras estamos bien. Entonces, Samadhi es ecuanimidad de tu intelecto o tu buddhi. Estas diferentes dimensiones de Samadhi, diferentes experiencias de Samadhi, ¿son posibles a través de estas prácticas? Bueno, hiciste Shambhavi, debes entender que aunque. Estábamos hablando de todo lógicamente. No es porque me guste la lógica. Creo que es estúpida. No, no. Eso no fue un error. Es una torpeza porque no la puedes corregir. Pero fue una maravillosa torpeza porque... Vi la inutilidad de la lógica hace mucho mucho tiempo, muy temprano en mi vida. Lo que resolvió todo para mí. Porque el intelecto te da la sensación que de alguna manera eres superior a todo lo que te rodea. Porque disección, 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 lo que es bueno, lo que es malo, lo que es superior, lo que es inferior, lo que es grande, lo que es poco, solo hace esto, esto, esto. Y un día te dice que eres la persona más superior del universo. Ese día debes saber que eres parte de la pandemia mental. Ya estás ahí. Así que samadhi significa que estás afuera de la pandemia. Eres ecuánime. Una vez que hay ecuanimidad, cada célula en tu cuerpo responderá. Cada célula en el cuerpo responderá y generará dulzura. Hoy en día te están mostrando evidencia científica de que hay receptores de cannabis y tú sabes que nuestros profesores de la Universidad de Indiana, Harvard, Rogers y la Universidad de Florida han hecho una elaborada investigación. Espero que todos ustedes sepan esto, que haciendo las prácticas de ingeniería interior, tu BDNF es 300% más. Tu, tu producción de anandamida es significativamente mayor. Eso significa que estás experimentando samadhi un poco. Tú haces tu shambhavi y te sientas durante esos momentos. Nada, pero lindo. Eso es samadhi. Bueno, tu único problema es que no puedes quedarte ahí. Eso es porque todavía eres listo. Digo que listo significa estúpido. Cuando piensas soy listo, eso significa que eres estúpido. Alguien piensa que eres listo. Eso está bien, es su opinión. Pero si tomas su opinión seriamente, eso significa que eres estúpido. Así que este proceso al que nos referimos como samadhi, Puede florecer así en un día. O puede gradualmente crecer en un periodo de tiempo. Floreciendo en un día, un florecimiento un poco forzado podemos hacer. Ya sabes. El programa de babas pandana que está prohibido ahora mismo. Hacemos el 90% de la gente que está en el programa experimente alguna forma de samadhi poderoso. Es por eso que es uno de los programas que recuerdan. 90% de la gente recuerda este programa siempre como transformador de vida. Y otro 10% lo recuerda por el dolor de espalda y de piernas y cualquier otra cosa. De una forma o de otra lo recuerdan. Sí. Así que en Pandana hay un samadhi forzado. Estoy diciendo forzado. Porque el ambiente se mantiene como olla de presión. Todo tipo de grano se cuece. Pero algunos se derraman. Unos pocos. Usualmente diría tal vez el 2 o 3% se derrama. El resto son capaces de cargar sus dolores de forma ecuánime. Lo que es samadhi, el dolor es siempre una prueba, tienes que saber esto. Si puedes manejar el dolor de forma ecuánime, estás en un muy buen lugar, de hecho. Así que, samadhi, ¿puedo experimentar estados más profundos de samadhi? Bueno, has tomado el primer paso, el segundo paso y tercero son tu elección. Pero si quieres empujar, te podemos empujar. Te puedes volver muy dulce. Pero si te sientes muy dulce dentro de ti, no quisieras vivir tal vez en una ciudad llena de gente porque la única razón por la que vives ahí es, esto puede sonar muy negativo, pero quiero que lo examines adecuadamente, no con tu intelecto, pero solo míralo como vida. Vives en una ciudad, tú vives entre gente, mira, unos pocos de millones de personas están en una ciudad concentrados. Tú piensas porque todos se han enamorado los unos de otros y no pueden estar lejos los unos de los otros, por eso están en un lugar. No, es solo codicia. Codicia siempre significa que debo tener más que tú. Cuánto tengo no es el punto. Digamos que tengo... 100 dólares en mi bolsillo. Y todos ustedes son indigentes. No han comido por tres días. Me siento como un hombre rico. ¿Sí o no? Pero tengo un billón de dólares en mi cuenta. Pero luego vengo aquí. Todos tienen 10 billones de dólares. Me siento terrible. Esta es la desafortunada naturaleza humana. Este es el intelecto, te digo. Este es el buti que estamos tratando de neutralizar o equilibrar. Neutralizar no significa matarlo, pero para aprender a tenerlo en la funda y solo usarlo cuando es necesario. Cuando eres capaz de usar tu intelecto solo cuando lo necesitas para cierto propósito, el resto del tiempo está en la funda, está bien. Mira ahora mismo. Ella debe usar la cámara solo cuando quiera usar la cámara. Pero. Solo para asegurarse de que obtiene una buena foto, siempre está en la cámara. Bueno, tal vez no tenga una buena foto, pero esperando por esa... ¡Ey, si no puedes atrapar la foto en movimiento! Así que el intelecto es así como es filoso. Quiere cortar todo lo que ve, así que aprendes a tenerlo guardado. Y solo corta cuando quieres cortar, de lo contrario lo mantienes en la funda. Si haces esto, estás en samadhi. Samadhi no significa que destruyes tu intelecto. Samadhi significa que eres capaz de usar el intelecto conscientemente como se ha necesitado. Bueno... De muchas formas, eso comienza a pasarte, pero quieres ir más rápido, quieres hacer más cosas. Bueno, por eso estamos abriendo, porque ahora estamos todos aquí. En este centro o aquel centro, hemos decidido ofrecer esto de una forma mucho más poderosa, y hemos abierto estos 21 días de sadhana en ambos centros, en Triple I y en Isha Yoga Center en India. Esto nos costará mucho dinero porque tenemos que alimentarte, tenemos que cuidarte, tenemos que ponerte en cuarentena, darte en caso de que enfermes tratamiento médico. Tonterías, todo tenemos que hacer, hacerle de niñera. Incluso tenemos que despertarte, ¿sabes esto? Pero queremos hacer esto porque 21 días es tiempo sustancial para ti porque tal vez no estoy intentando insultarte. Tal vez muchos de ustedes nunca han hecho un ciclo completo de 21 días de Sadhana. Tú hiciste 10 y un día interrumpiste, luego hiciste 11 y luego otro día interrumpiste, luego hiciste 20 y un día interrumpiste. Este es el juego de serpientes y escaleras que juegas. Así que 21 días tiene cierta importancia en el sistema. Así que 21 días de Sadhana guiada y enfocada para todos. Aquellos que estén dispuestos definitivamente tu habilidad de desarrollar un cierto sentido de samadhi en tu vida. Mira, no pienses que samadhi significa que siempre estás sentado así. No. Debes aprender a estar activo y aún así estar en samadhi. Entonces, la actividad no es una carga. Entonces, la actividad no te oxida hasta la muerte. La actividad mejora la vida también. Para la mayoría de la gente mejora su vida en un principio, después de un tiempo se vuelve una gran carga. Piensan de pronto dejar todo e ir a un bosque o ir al ashram. Ellos sí vinieron aquí. Qué torpeza. Demasiada actividad aquí. Así que definitivamente si tienes aspiraciones de establecerte en ecuanimidad, y placidez de estar vivo. Samadhi esencialmente significa esto: que conoces la alegría de estar vivo. No estás atrapado en tu propia mente, lógica, no estás atrapado en tu propia red. Lo que significa un guru es solo esto, es por esto que he dicho que no importa que no hagas ninguna práctica, solo mírame. Lentamente quedarás embriagado, porque muy cuidadosamente me formé para que mi sola forma te embriague. Me he estado comportando un poco chistoso estos días. Antes, la mayoría de la gente que está a mi alrededor por más tiempo me ven como pre y post dianalinga como prepandemia y postpandemia. pre nadie se atrevía a sentarse a menos de 15 metros de mí porque si se sentaban conmigo estarían luchando y arrastrándose y ya sabes, temblando por completo sus columnas temblaban como locas. Debieran ver eso. No había muchas videocámaras en ese tiempo, pero algunos videos absolutamente locos. De acuerdo, todas estas cosas no se han compartido. Tal vez podamos ponerlo en el Sadhguru en exclusiva. Solo para decirte que creo que vamos a empezar el canal de Sadhguru en exclusiva el 23 de septiembre. Ningún día mejor que ese. Mm, así que esos días nadie se podía sentar cerca de mí por la pura intensidad. Luego dije, cambié todo sobre mi vida. La forma en que como, la forma en que he visto, la forma en que hablo, mi misma cara. La gente debe estar pensando que ellos deben. Sabes, alguien vino y me dijo, Sadhguru, tú puedes ser un muy buen stand-up. Así que están pensando que soy un buen stand-up porque cambié toda la característica de quién soy porque yo vi receptividad sería mucho mejor de esta forma En ese tiempo estamos disparando con un rifle Hoy es fin de semana comenzarán a disparar en cualquier momento Pero ahora estamos disparando con una escopeta Queremos pegarle a todos con una bolita no realmente derribarlos es una diferencia de prioridades, porque este es el tiempo de iniciar gente en gran forma. Mm, probablemente, probablemente, en algún momento, no sé qué tan pronto, depende de que tanto la gente a mi alrededor me presione en esa dirección, no sé qué tan pronto, pero probablemente en poco tiempo me vuelva de nuevo así. No necesariamente. Ese tipo de cara o ese tipo de fuerza, pero más señalando las cosas en lugar de escopetas alrededor del mundo. Así que creo que hemos producido suficiente material, produciremos más en un año o dos para que todos se entretengan espiritualmente, se entretengan, ya sabes. Pero el trabajo enfocado llegará, es por eso que... Sadguru, una exclusiva vendrá, es por eso que 21 días de Sadhana vendrá. ¿Haremos más cosas así? Porque, de nuevo, en este tiempo, antes de Dhyanalinga, solo estaba interesado en trabajar con poca gente, que era candidata para que ciertas cosas sucedieran. Bueno, con eso listo, pensé que podríamos alcanzar el mundo en la medida posible. Bueno, lo hemos hecho bien, razonablemente, pero todavía hay mucho por hacer. Todos ustedes que están ahí, gente joven, deben levantarse y hacer cosas porque ahora los peles están en todos lados, solo tienen que moverlos. Sí. Así que de nuevo iremos a esa modalidad. No sé qué tan pronto, qué tanto después, pero definitivamente están las cartas. Así que en preparación, Sadhguru una exclusiva, 21 días de Sadhana. Tal vez cosas más largas llegarán. Estas son todas cosas que te establecerán en estados de Sadhana y Samadhi. Porque pragna, que para dar claridad a través del intelecto es un camino muy largo. Un camino muy largo significa. Esos caminos que hablan de pragna generalmente hablan de vidas enteras de trabajo. Pero, Samadhi es un camino rápido, pero te sientes un poco como un tonto, un tonto feliz. Así que si no te importa sentirte como un poco como un tonto, quiero que entiendas, darte cuenta de que eres un tonto, es una buena realización. Si no te importa, entonces Samadhi es bueno, porque es rápido. No es cuestión de vidas, esta vida. Mi preocupación es esta vida, porque para mí es la última ronda, así que no estoy planeando la siguiente vida y la siguiente vida, no hay tal cosa. Así que estoy 100% claro en eso. Así que en esta vida, así que Samadhi es definitivamente la forma. ¿De dónde? ¿De dónde es esta persona? ¿África del Sur? De acuerdo, de donde sea que seas, no importa. Si quieres experimentar Samadhi, Shambhavi es suficiente. Pues Shambhavi simplemente te sientas ahí. Hazlo meticulosamente, como son las instrucciones, no hagas nada más. Mira, de eso se trata Samadhi. Que no uses tu inteligencia. Porque tu inteligencia es puramente intelectual. Intelectual, no va a funcionar. Samadhi e intelecto, no. Debes dejarlo de lado. No destruirlo, pero dejarlo de lado, guardarlo en la funda. Una espada estará en su mejor estado si se mantiene en la funda la mayor parte del tiempo y la sacas cuando necesitas hacer algo eficientemente. Todo el tiempo si tocas todo lo que ves con tu espada. Esto será una tajante locura. Esto es lo que le ha pasado a la gente. Así que Samadhi es definitivamente el camino. Apoyamos eso. Y algunos pocos de ustedes, tal vez logren Maha Samadhi. No lo hagan en mi presencia porque ya tuve suficiente. ¿Van a poner ese video o algo? No. <coughs> सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः यस्य ब्राह्मणे प्रमते चित्तम् यस्य ब्राह्मणे रमते चेता नन्दति नन्दति नन्दते वा Entonces estamos contigo todos los domingos hasta el final de 2020. 2020 será recordado por muchas cosas. Creo que es un año que no olvidarás. Así que no lo hagamos. Un año lleno de miedo. Tortura física y mental para ti. Mantenerse saludable físicamente. No tengo que instruirte, ya sabes. Solo aléjate de los seres humanos. Los pájaros y los cerdos y los otros han... Los roedores han tenido su papel. Pero ahora son los seres humanos. Mantente lejos de los seres humanos y si tienes que estar cerca, mejor verse como ladrón. ¿De acuerdo? Entonces eso es sobre mantenerse saludable para llevarte de la mano durante este año, para que no seas parte de la pandemia mental. Nadie debería.

बैंक में ढूंढा बार में ढूंढा ढूंढ दूंड लिए तय खाने चुटकी भर हासिल ही हुई टूट गया वो मस्त कल अंदर, खुशियां खोज न पाया हौसला भी हार वो गया मूंद लिया के बैठ गया वो बक, बक ना दोहराया मिल गया जो बाहर ना मिला योगा से ही योग fiscal bobo